Uno de los bestsellers del momento en Francia es el libro, un nuevo libro de Jean-Pierre Aumont titulado El sol y las sombras, en uno de cuyos capítulos dice de Elmire Dory, entre otras cosas, tú eres un bienhechor de la humanidad, tú nos has dado las obras que los más grandes maestros no han tenido el tiempo de pintar. Elmire está aquí con nosotros, es un personaje increíble, uno de esos personajes fabulosos que es dificilísimo encontrar en nuestro tiempo y en todos los tiempos, yo pienso. Elmire es uno de los pintores más sensacionales, es un maestro que sabe pintar como todos los maestros y eso ciertamente es un don que muy pocas gentes tienen. Es el hombre que domina de una manera absoluta los problemas de la línea, del color, del dibujo, del volumen, la pintura pastosa, la pintura suave y tenue, el trazo grueso, el trazo alígero, casi difuminado. Elmire es un pintor múltiple. Más que un solo Elmire, aquí hay numerosos Elmire. Bienvenido, querido. Gracias. Continúa. Vamos a continuar. Yo puedo aceptar complimentos en una grande cantidad. Continúa. En los años 40 y tantos después de la guerra es cuando Elmire se da cuenta de que tiene esa extraña, esa rara habilidad y facilidad de pintar como los grandes maestros. En estilo de... En el estilo de Picasso, en el estilo de Modigliani, en el estilo de Matisse, en el estilo de Cézanne, en el estilo de Van Dongen, etcétera, etcétera. Y sin embargo, cada uno de estos maestros está considerado como un genio y por otra parte tiene una manera distinta y peculiar de pintar. Entonces, pintar como Picasso y como Modigliani y como los otros supone haber asumido toda esa tradición, toda esa enseñanza, toda esa sabiduría. Bueno, aquí tiene un dibujo en estilo de Modigliani, esa que dice. Verdaderamente está más lírico que Modigliani. Está más reminiscente del 400, del, antes del Renacente. Y es un Elmire típico, 100%. Sí, exacto. Con una suavidad de trazo, con una línea... que yo creo que es una línea casi hecha de una sola vez, ¿no? Sí, sí, así se viene. La composición del cuadro para Elmire, ¿hay que abocetarla o está en la cabeza, está vista antes? Sí, yo utilizo muy raramente modelos, muy raramente. Esa diferencia, tiene aquí un otro dibujo, posiblemente esta. Ese dibujo aquí. Cualquier persona dice está un Matisse.